La jerarca del Imbu, Sonia Montero, estuvo en Pérez Celedón y en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal expuso la importancia de los planes reguladores, en especial en cantones con las características que tiene el generaleño. Este es un cantón muy grande desde el punto de vista territorial, muy rico en el potencial de recursos naturales que tiene, tiene montaña, tiene el cerro más alto, la montaña más alta de Costa Rica, tiene playas muy bellas, tiene cultivos de diferentes tipos y tiene gente maravillosa que ha sido un colectivo en permanente deseo de desarrollo, ¿verdad? Lo cual no significa que aquí sobre nada, al contrario, y sabemos y somos conscientes, y esa es la razón por la cual el señor presidente de la República firmó recientemente un decreto para declarar una zona económica especial en Pérez Celedón. La participación social en la conformación de los planes reguladores es otro aspecto que destacó Montero, un aspecto que puntualizó como valioso y que tiene que ser tomado en cuenta por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Intervienen en lo posible todos los actores de la comunidad. Esto es un tema cada vez más importante en cualquier lugar en que nos contextualicemos en Costa Rica, que es participación. El plan regulador, por ser una herramienta que generalmente genera controversia en la comunidad, porque simplemente, no lo vamos a decir diferente, toca intereses de grupos. Entonces conviene que el proceso sea participativo. Ustedes ya tienen un documento, la idea es revisar ese documento para ver cuánto del documento se puede rescatar, porque estos trabajos son muy caros, son muy costosos. El apoyo de instituciones del Estado son obligatorias y en el caso del Imbu hasta se ofreció a realizar una revisión de lo que se ha realizado hasta el momento con el plan regulador que se está montando dentro del seno del Ayuntamiento Generaleño. Y además le dice a las instituciones del Estado que tenemos la obligación, no es opcional, de atender las solicitudes que el gobierno local plantee. Y yo, como representante del Imbu, aquí estoy presente para decirles a ustedes que en lo que nos necesiten y en la medida de las limitaciones de nuestros recursos, hemos estado, hoy estoy aquí y vamos a estar. Porque en este proceso de plan regulador se va a necesitar muchísimo y es obligación del Imbu atender. Y es uno de los grandes áreas que el Imbu atiende en su mandato de ley. Un ordenamiento de territorio es vital para un mejor trabajo de los entes de cada cantón.